Y estrenamos en este programa el mes de septiembre. Bueno, la verdad que vamos a descansar un poquito, les adelanto, ¿eh? Vamos a descansar, nos vamos a ir de vacaciones, pero bueno, prácticamente estamos alargando las temporadas del colmao y sobre todo en verano, ¿no? Con todo el movimiento que estamos teniendo a nivel comarcal, regional y también nacional, ¿no? A nosotros nos alegra muchísimo, ¿no? Que los artistas se estén moviendo, que haya muchos conciertos, que haya muchos bolos. Se están recuperando además muchos festivales después de lo del bicho, de lo de la pandemia. Y ya digo que, no, que nos alegra, nos gusta ver las neveras llenas. Pero que por supuesto no decaiga, ¿no? No decaiga ahora cuando comience ya la estación del otoño, el invierno, etcétera, etcétera, aunque incluso ya hay bastantes cositas adelantadas. Para esas dos estaciones, ¿no? Que parece que se para en el mundo del flamenco, pero no se para, ¿eh? Quizá no hay en tantas ciudades, en tantos pueblos, pero no se para la actividad flamenca, y ya digo que eso es muy, muy, muy importante. Hoy no tenemos con nosotros a José Manuel Serrano, pero como están los inventos estos de los aparatos los japoneses, los teléfonos y estas cosas, las tecnologías, pues nos ha mandado una cosita, ¿eh? Para que de una forma u otra pueda estar con nosotros. Sí, está Pepe Vargas. ¿Qué tal, Pepe? Muy bien, ¿qué Bien, tal? ¿cómo has llevado el verano? ¿Cómo lo llevas? Porque todavía estamos en verano, Bueno, ¿no? tú Ya verás de septiembre. mi color, pero este color no es de la alcaldesa No. ni no tengo Es un nada negro con. templado, ¿no? No, este es de la Toscana y Ah, de la Costa Brava, de vale. Blanes, Vale. Llançà, o sea, Vale, sitios vale. muy puntuales. Ah, ¿que te gusta a ti la crema catalana? El Ah, taco. el taco. El Vale, taco vale, vale, vale. y la Toscana, lógico. Bueno, pues dentro de un ratito estaremos con Pepe. Hoy vamos a tener el sonido directo de grabaciones que hemos hecho en este verano y hoy concretamente una que nos llevó hasta el antiguo hospital militar, que se está volviendo un recinto muy flamenco, ¿eh? Muy Hasta el bonito. antiguo hospital militar, donde actuó una. Ya nos alegró mucho verla de nuevo en un escenario, ¿no? La bailadora de Tarifa, Rocío Díaz, que ya en su día yo creo que le emitimos en ese recuadro que tenemos de la red un vídeo que se hizo viral y era ella bailando en el hospital Puerta de Europa porque había salido, ¿no? De una dura y larga enfermedad. Está restablecida, ya se sigue bailando. Y allí estuvo junto a Chacón, que es un. Es un cantador, un artista de joven, que ya en algunos momentos lo hemos puesto aquí en nuestro espacio junto a Antonito Martín, que ha estado mucho tiempo en Murcia, allí está estudiando, allí ha estado trabajando, y que Chacón no es un cantador que lleve en esto un cuarto de hora. Empezó muy jovencito y yo tuve la oportunidad de conocerlo precisamente a Chacón, gracias a Paco Martín, al descansado de Paco Martín, padre. De Antoñito Martín, ¿no? Fue quien empezó a darle los primeros pasos en esto del mundo del flamenco. Pues precisamente con ello vamos a empezar, ¿no? Con Rocío Díaz, con Chacón y con Antoñito Martín, que ya saben que ustedes, que esta es su casa y que son siempre bienvenidas y bienvenidos. Y
viña. Hallar tiempo hallar tiempo le robé doma. Reina de los cielos.
darle gracia. Y darle gracia. Ay, a Dios. Por el campo solo, oh, 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 oh. Entre montañas y mares, que para darle de comer ya la probé de mi madre. Que barca mi Dios compañera, ya la probé de mi madre. Que voy por el campito solo, de entre montañas y mares. Rocío Díaz. Volverá Rocío Díaz, Chacón y Antonio Martín. Y lo que les decía, no está físicamente el señor Serrano con nosotros, pero sí, gracias a las tecnologías, nos ha mandado un vídeo y hablándonos de los temas, de esos temas que él va trayendo poquito a poco a este espacio flamenco. Bueno, pues aquí está el señor Serrano. Hoy, por necesidades del guión, estamos en el colmado desde un escenario diferente. Un tema del que vamos a hablar y que teníamos pendiente es de la discografía que impulsó a finales de los 80 y principios de los 90, décadas de los finales de los 80 y principios de los 90 del siglo pasado, la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar, para promocionar y para que además quedaran sus voces grabadas para siempre varios artistas entonces de ámbito local y comarcal, artistas flamencos muy buenos, con muchos valores, pero que aún no habían grabado nada. Sus voces habían quedado solamente o en el directo del público o en la intimidad familiar. Así salió una serie, una colección inolvidable que ha quedado en la historia del flamenco del campo de Gibraltar, como decimos, en la que intervinieron artistas de la talla de la sanroqueña Paqui Lara, aquí están en los célebres discos, en este caso en formato vinilo, el histórico formato vinilo, otro sanroqueño, o Juan Delgado, por supuesto el algecireño Antonio Madrele. Recordamos también una de Alejandro Segovia, Canela de San Roque, y por supuesto la voz del inconfundible Manuel Arroyo Jiménez, Tío Mollino. Hay que decir que técnicos de la Mancomunidad muy puestos en flamenco, muy especialistas importantes como Juan José Silva, contaron con la colaboración de Rafael García Valdivia, que llevaba todo el apartado cultural de Mancomunidad para la elaboración de la carpeta. Se contó con la presencia de Pepe Vargas y de Luis Soler para la elaboración de los textos que acompañan estos discos, y también del acompañamiento y la gestión con los artistas. Se grabaron estos discos en unos estudios que había en la calle Séneca de Algeciras, los estudios Rama, y la foto del inconfundible, hoy en día trabajando en Madrid, periodista, premio Ortega y Gasset, José Luis Roca García. Entonces, decir que fue una colección única, inimitable. Vamos a leer un extracto muy breve, muy breve, de el disco que se le dedicó a Tío Mollino, ese gitano inconfundible del campo de Gibraltar y de Algeciras, con un texto de Luis Soler Guevara que quedó en su disco. El cante viejo de Tío Mollino, dice aquí atrás, en la cubierta, en una foto que está donde encontramos a Tío Mollino en el célebre Patio del Loro del Secano en Algeciras. Manuel Arroyo Jiménez, Tío Mollino, nació en el Callejón de Jesús, del típico barrio de San Isidro de Algeciras, allá por el 28 de junio de 1913. Hoy, con 76 años, graba su primer disco, ¿Cómo es posible? Aquellos que nunca le oyeron ni supieron de su bohemia existencia, cuando le escuchen se preguntarán, ¿cómo es posible?
Los que le conocemos nos preguntamos además, ¿cuántos siglos tiene ese eco suyo? Tío Mollino nunca se planteó el reto de ser artista. Siempre vivió de espaldas y ajeno a cualquier tipo de montaje comercial, inmerso en el misterio y en la privacidad de su arte y de sus gentes. Su cante es locura sin equilibrios. Su silencio rompe la respiración. Imposible mayor emotividad al percibir sus quejidos. Su figura se agiganta en la seguirilla, en donde sus lamentos cobran una dimensión que raya en lo inconmensurable. Tío Mollino vive su propia comunión en el misterio de su arte. Él nunca estudió ni se preocupó de perfeccionamientos artísticos. Es más, nunca los necesitó. Su inspiración resuelve dentro de los moldes más ortodoxos de su sentir gitano. Este gitano, viejo y noble de corazón, lleva siglos cantando por seguirilla. Hoy, con 76 años, nos brinda su primera grabación. ¿Cómo es posible? Y está firmado el texto por Luis Soler Guevara. Hacemos referencia a que esos 76 años era la edad de Tío Mollino en 1989, cuando se tomó la decisión de impulsar esta colección, ya decimos, desde aquella mancomunidad de municipios del Campo de Gibraltar de los primeros tiempos de estas instituciones, estas entidades supramunicipales. Oh.
esto que me está apartando. Y esto que me está apartando. Y continuamos en este espacio que estamos estrenando en el mes de septiembre. Él sí está, ya se lo decía al comienzo de nuestra andadura, Pepe Vargas, ¿qué tal? Muy bien, bien, muy bien. ¿No? Preparadito. Sí. Creo que me traes algo de Cádiz, ¿no? De, bueno, que se hizo en Cádiz, en el baluarte de la Candelaria, en agosto del 2005, eran los famosos jueves flamencos que hacía nuestro gran amigo Antonio Benítez. Se están haciendo también momentos muy flamencos en Cádiz, ¿eh? Se está recuperando poquito a poco, ¿no? Sí, están haciendo cositas muy guapas. Yo, ¿no? otra entidad, no sé, Cajamar, no sé, y están haciendo cosas, pero vamos, Flamencat. Yo no voy a hacer comparaciones, pero las cosas que hace Antonio... Es el típico festival, ¿no? Exactamente, sí. El tradicional festival, ¿no? Ya, de flamenco. Exactamente, y Antonio era... los jueves flamencos de Antonio eran para los aficionados cabales. A propósito, que se terminará la temporada que nos ha traído muchas actuaciones de la Peña y tal, con los aires de Cádiz, ¿eh? Ah, sí, con los aires de...
de Cádiz, que definitivamente, ¿dónde se iba a hacer? En el Hospital Militar. En el antiguo Hospital Militar, que es un sitio que a mí me gusta muy mucho. Bien, ¿no? Muy bien, va a estar estupendo. Dentro de nada, de días, de semana. Viva, ¿vale? Viva Cádiz se llama el espectáculo, y le hemos puesto ese nombre, se lo ha puesto mi hijo, el chico, porque recordando a Antonio Benítez, ¿no? Es una especie de homenaje humilde, pero homenaje afín, ¿no? Pues sí, yo traigo a Antonio, lo diré. Antonio Reyes, Antonio pero Reyes, de más jovencito, Pepe. Claro, porque esto fue el 2005, hace 15, 17 años. Estaba en plenitud. Bueno, sigue en plenitud, tiene ahora 46 años, o sea que está en lo mejor de lo mejor. Y trabajando tela. Pero entonces estaba irrumpiendo, estaba, era un cantador, era y es controvertido, porque hacía los cantes de Antonio Mairena y hacía los cantes de Caracol. Y la verdad que eso, Caracol y Mairena han sido la antítesis. Pero sobre todo uno, yo creo que es muy caracolero, ¿no? Y él, sí, bueno, él es más caracolero. Cuando tiene que decir. Pero hoy en día está haciendo las cosas de Camarón y de Chiquetete, o sea que ha pegado muchos huecos. Por eso en la discusión dicen que si es un cantador acomodado, canta en unos tonos que no canta nadie, pero lo hace con facilidad. Entonces no, siempre está en boca de la gente, sí, pero canta tiene una muy cosa, bien. Tiene algo que es muy importante, que es la transmisión, tú lo sabes. Exactamente, eso. Es un siempre artista ha sido que así, transmite desde y hace sus cosas, y ¿no? Unos hablan bien, otros regular, pero es un gran. Y en definitiva, mire usted, que a mí no me está pagando Antonio Reyes por lo que estoy diciendo, ¿eh? Claro. Pero en definitiva, uno sale satisfecho de cuando ve a Antonio, sí, sí. Reyes, ¿no? Un hombre que da la talla, ¿no? Y luego sale siempre Patricia, su mujer, uh-huh, haciendo su baile, gran bailadora. En este caso, cantó por Soleá, esto es una verdadera joya, ¿eh? Lo que le damos a nuestros televidentes, los seguidores. Por Soleá le toca a Antonio Higuero, otro grandísimo guitarrista jerezano, lo acompaña él mucho. Y cantó por Soleá para comérselo. Es curioso porque en este vídeo, bueno, lo hemos producido, ¿no? Lo hemos tenido que montar y tal. Sí. Está retransmitido. Ese festival flamenco está retransmitido, ¿no? Que a veces, yo no sé quién eran los locutores, ¿no? Sí, estaba pero se metía. Sí. Metía la tela, ¿no? La que llevaba el programa le ponía el micro, sí. Agustín Benítez, sí. Un hombre que fue presidente amigo. La Peña Amigos del Cante, allí, sí, en Chiclana. Pero que bueno, es curioso, ¿no? Como, sí, que hace esos comentarios. Qué bueno, ¿no? Que se retransmitan esos festivales también. Si ¿no? yo, si hubiera sido factible, pues habría que quitar esa voz de Nof, pero como no es así, pues mira, uno más. Es un habla, documento más, es un documento exactamente, más, es diferente, como tú hubieras dicho, es diferente a lo que hemos pasado siempre. Hay un hombre que retransmite. ¿Escuchamos, Antonio? Venga, vamos a escuchar. Ahí está. Ay, ay, ya va. Dale más voz, hombre, que no me escucho. Vamos ya, eso es. ¡Ole! Si yo pudiera ir tirando la penita mía al arroyuelo, penita al arroyuelo, la penita mía al arroyuelo, y hasta el agua de los mares iba a llegar. Y hasta el agua de los mares iba a llegar.
Si a ti te quiero.
quiero y luego me va a ver. Ay, como Cristo, mi hermano, quiero. Antonio Reyes, como les decía, muy joven, y que siga trabajando mucho Antonio Reyes. Y vamos a continuar con esos directos, bueno, grabados, en diferido en este caso, se lo vamos a ofrecer, de ese concierto que ofrecieron en el antiguo Hospital Militar, la bailadora Rocío Díaz, Chacón y Antonio Martín. Bueno, pues esta es la segunda entrega. Vamos ya. Estamos en el conquero, señores. Que no me quiere a mí, y
yo me muero de pena.
Joaquín, qué pena. No te me abandonaste porque hoy prima te fuiste y me abandonaste. Ella la viene en busca mi día cuando no me quiere. Chito, Chito. Chito.
hay cosas que no gustan de los ordenes. ¿Qué quieres que yo la quiera hacer? Estamos ya en la recta final de nuestro espacio y les vamos a ofrecer ya la tercera y última entrega de estos vídeos que hoy en diferido les estamos ofreciendo de la actuación del antiguo Hospital Militar de la bailadora Rocío Díaz, Chacón y Antoñito Martín. La segunda entrega solo estuvieron Chacón y Antonio Martín y ahora ya de nuevo se incorpora la bailadora Rocío Díaz, que repito, nos alegra muchísimo. Que esté bien, que esté bailando y que la veamos muchísimas veces. Tú te acordarás de Paco Martín, ¿no? Hombre, fuimos compañeros de Fatigas en Madrid, uh-huh. En el Mesón de Algeciras, a veces hacía yo unos cantecitos y él era mi guitarrista, ¿no? Ha tocado muy bien la guitarra. Paco tenía un sello muy personal, muy flamenco. Tú me decías que era muy flamenco tocando. Muy flamenco, no, lo siguiente. Sí, ¿no? Ha sonado muy flamenco, muy flamenco. Y Paco la ha tocado a mucha gente, ¿eh? Hombre, a Mar de Rama, a Marifé de Triana, la tocaba a Lola Flores, a montones, hacía todo. Paco de Lucía era amigo de Paquito Martín, y como a Paco le gustaba mucho la guasa, tenía ese sentido del humor. Casi siempre buscaba a Paquito Martín, ¿no? Porque se reía mucho con él, estaba y con las sembrado, papas que daba. Estaba sembrado. Yo en Madrid lo pasé muy bien, me reí mucho. Pues el Antoñito, el hijo, está haciendo las cositas muy bien.
Y lo demuestra, cada vez que lo ponemos. Venga, mucho. Vamos a ver y a escucharle. Ya la salida de Asturias y la entrada a la montaña fabrico yo mi caramelo para venderlo por España y de menta. Caramelo, que los acabo, mi caramelo, ay niña, te traigo, que yo los llevo de menta, también los llevo de limón, de Feli y Mariano Rodríguez, de don Vicente Barrera, del gran artista Cagancho y del niño del matadero, comprarme mi caramelo. Anda, estamos caídos. Tiriti tram 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 tram, tiriti tram 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 tram, tiriti tram 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 tram, tiriti tram tram tram, tiriti tram tram tram, tiriti tram 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 tram, tiriti tram tram trero, ay tiriti tram 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 tram, agua. Ay, que tanto transmina y huele. Dime tú que estás chaito, prima en el pelo. Ay, que tanto transmina y huele. Ay, arbaquita de la India, rebujaita con limón verde. Ay, arbaquita de la India, rebujaita bajo verde, con las bombas que tiraba balón, oh, fanfarrones, se hacen las gaditas nativ, tiriti trao, parata trao, tira buzones primao, tira buzones, con las bombas que tirao, los fanfarrones, los fanfarrones. Thank you.
Ay, yo vendo papelillo, mira d'arcoíris. Ay, que es más fino que el terciopelo. Pa' que se enteren todos los fumadores. Ay, que yo traigo la flor de lo bueno. Que yo vendo cerillas, que yo vendo cartones. Que yo pego más fuego que siete cañones. Que yo pego más fuego que siete cañones. Allá tres chicas vendo yo. Hay la taja de la sandía colorada. Que con el traun, taratraun, taratraun, taratraun. Que con el traun, taratraun, taratraun. Ay, taratarataratarataratataun. Según la dicho mi prima, hay que en el barrio mamaita del balón le van a hacer un monumento, le 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 en bombo encima de María Bato. Con el caray, que caray, que caray. Que minuto que fiesta montamos en calle. Y aunque el hambre la vamos a sentir, que
gracia, que mire usted, que gracia, que mire usted, que gracia tiene este país. Dice que se va para La Gomera. Dice que se va, dice que se va, pero no me lleva, pero no me lleva, pero no me lleva, pero no me lleva. Dice que se va para La Gomera. Dice que se va para La Gomera. Dice que se va, pero no me lleva, no me lleva, pero no me lleva, pero no me lleva. Dice que se va para La Gomera. Bueno, Pepe, hasta aquí hemos llegado. La semana que viene un poquito más. La semana que viene le vamos a meter mano como una especie de anticipo a lo que ocurrió, que además la gente por lo que se ve disfruta usted. Yo desgraciadamente no pude estar con los niños de la calle Río. Ah, sí, magnífico. Magnífico. Yo creo que eso da para un espectáculo. Yo les dije que lo vendieran. Unirse más gente, unirse más, porque ahí puede estar Luis de Mateo, por ejemplo, también puede estar, es de la calle, ¿no? No debe faltar. Por ejemplo, pero que eso da para un espectáculo, eso dándole vuelta a la cabeza. Si se arregla un poquito es para venderlo y exportarlo, y mandarlo a Madrid, a muchos sitios. Sí, sí. Porque es muy fresco, sobre todo los cantes festeros, pero también meten de vez en cuando un cantecito por Soleá, por Seguirilla, por Cantiña, Alegría, en fin, da gusto, Bueno, pues la semana que viene, eso será la semana que viene. Pepe, gracias. No, gracias a ti. Y a ustedes, aquí tienen su casa. Ay, que me llama, que me llama. Ay, toda la gente de mi barrio. Ay, toda la gente de mi barrio. Toda la gente de mi barrio. En la rondita que haremos. Ay, tomarnos unos tantos. En la rondita que haremos. Ay, tomarnos unos tantos. Dame la sangonda, no me la des finita. Dame la sangonda, que me la des gordita. Ay, dame la gordita. Dame la gordita, que en el barrio la rondita. Ay, dicen que es muy fresquita. Que en el barrio la rondita. Ay, dicen que es muy fresquita. Están pasando.
beso a la guitarra, Pedrito del Cajón.